Esto del proyecto de ley no lo he visto. Cuando lo vea, les diré, pero sonarme no me suena bien. A Felipe González se ve que no le ha sonado bien la ley de memoria histórica aprobada ayer en el Congreso de los Diputados. No sabemos exactamente el por qué no le suena bien una ley que básicamente criminaliza el franquismo y también hechos sucedidos en España, como por ejemplo el terrorismo de Estado de los GAL. A ver si un día podemos descifrar la X de esta incógnita y que Felipe González nos pueda decir cosas negativas y positivas de esta ley. Ya sabéis, una de cal y otra de arena.